Además, disponemos de copia de algunos reportajes concedidos por importantes dirigentes de veteranos de guerra que hoy están reconocidos, por ejemplo, de Corrientes y Chubut, en donde afirman que actualmente se estarían abonando unas 28.000 pensiones a nivel nacional. Para solucionar este problema, contamos con una herramienta que era la creación de un registro Malvinas, que tenía media sanción en el Honorable Senado de la Nación, pero perdió su estado parlamentario el 30 de noviembre pasado. Hoy por hoy, la entidad a la que represento como Secretario Federal Regional de los Veteranos de Guerra Santafesino ha logrado más de 50 reconocimientos a nivel comunal y departamental. Y con orgullo le puedo decir que nuestra entidad está en una posición de privilegio con respecto a nuestros pares del interior del país. Dentro de esos logros, se consiguió que la Ley Provincial 10.388/89 otorgara a 260 de nuestros compañeros la asistencia médica y la contención de la obra social de APU. Ninguna gestión se atrevió a privarnos de ese beneficio indispensable para nosotros, hasta que en el 2008, por una ley sancionada por este gobierno, los soldados que estuvimos en el territorio continental argentino y contábamos con esa obra social, perdimos a partir del 1 de marzo de 2011 la condición de socio de la obra social. Sentimos que el gobierno de nuestra provincia de Santa Fe no ha dado la espalda en ver de ampliar los beneficios para los soldados que han defendido desde el continente a nuestra patria. Los 260 que tenemos ese beneficio, sufrimos la baja de nuestro servicio de salud, condenándonos a la desesperación y al desamparo por parte de las autoridades, puesto que muchos de mis compañeros padecen enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, lesiones irreversibles en su pie o mano, o la pérdida de la asistencia psiquiátrica y el suministro de la medicación imprescindible para su supervivencia. Hoy Santa Fe tiene una alta tasa de mortalidad de soldados no reconocidos por el Estado argentino. Gracias a nuestros medios de prensa, nos enteramos periódicamente de los fallecimientos de nuestros camaradas, información que obtenemos por el diálogo diario entre nuestros compañeros, puesto que como no somos combatientes reconocidos por el Estado argentino, no aparecemos en las crónicas de la prensa y en consecuencia solamente tenemos derecho al olvido. Creo que por la memoria de nuestros muertos, hermanos soldados continentales como Eduardo Paul, venimos a pedir por nuestros derechos humanos básicos, fundamentales y esenciales. Quiero creer que estamos en democracia, que podemos peticionar ante las autoridades para que nos devuelvan nuestros derechos adquiridos. Es una cuestión de igualdad ante la ley.